Todos buscamos algo. La locura suele ser el camino más rápido para conseguirlo. Era uno de los estrenos más esperados, o al menos a priori, esta versión de la novela de Torcuato Luca de Tena, una novela del año 1979 que para los que la hayáis leído pues tiene una capacidad para envolver con la historia de un manicomio y este detective que no se sabe si está cuerdo o loco y a partir de ahí empieza a investigar, que tenía una capacidad, se han hecho muchísimas novelas sobre manicomios y muchísimas películas, pero esta todo el mundo la subrayaba como una de las mejores. Y para esta versión se había seleccionado a Oriol Paulo, que es un director famoso por sus thrillers, por ejemplo como Contratiempo, famoso por haber arrasado con estas películas, sobre todo en China, que tiene un mercado que no esperaba y con el que ha ganado muchísimo dinero. Lo último que había hecho creo que había sido la de la serie esta Inocente, que hay gente que le parece increíble y que a mí me pareció la consolidación de un director que funciona a base de giro y trampa constante, que te puede, lo hace con cierto ritmo y te puede coger, pero cuando piensas sus películas siempre son bastante peor de lo que parecen en un primer momento. Esta la verdad es que no ha convencido a casi nadie, porque yo creo que casi todo el mundo ha leído la novela y desde el principio le pone una temperatura tan gélida a los personajes, a la que insufla también en la banda sonora, que es de Fernando Velázquez, que es de los grandes, Fernando Velázquez de nuestro cine, pero es una música que no te lleva más que a esperar que pues, a ver cuál es el siguiente susto, sino giro. Están Bárbara Lenny, Pablo Derqui, hay un repartazo, Eduardo Fernández, pero todo está afectado de una especie de como, no solo de falta de temperatura, ¿no?, sino de rigidez, no tiene vida. Es una película que tiene pues eso, una vorágine de cambios, pero no tiene carne y hueso. Es una película que te acabas por no creer en absoluto. Es un desperdicio bastante grande, es una pena porque merece que vayáis directamente a la novela.